Amigos, buenas tardes. Me place volver de nuevo con ustedes por invitación del doctor Sergio Quirós, a quien doy mis más sinceros agradecimientos, y a todos los integrantes de la Corporación de Coleccionistas de Envigado, por invitarnos a nosotros con estas páginas tan humildes, tan sencillas, pero que la verdad es que también son páginas del recuerdo, porque son páginas, son discos que tienen ya 60, 70 años. Y eso ya para uno es un recorrido muy largo en un disco. Traemos a continuación un bonito tema que hicieran Pineda y Torres. ¿Quiénes eran Pineda y Torres? Eran Alfonso Pineda y Alberto Torres. Pineda, un peluquero en el sector de Guayaquil, y tenía ahí su barbería, quedaba ahí en Carabobo con San Juan, en aquella época. Y Torres era un sombrerero. Decían un sombrerero aquellas personas que recuerdan ustedes que en aquella época existía mucho el sombrero de pelo que llamábamos nosotros. Entonces había unos personajes, y este señor era uno de ellos, que cuando el sombrero se estaba perdiendo el color, ellos lo cogían y lo tinturaban de nuevo y lo volvían a poner como nuevo. Este señor era uno de ellos. También tenía su local al frente del Hotel Lusitania, para aquellos que todavía recordamos esto. Al caer de la tarde, este par de señores se reunían en el negocio, en la barbería de Pineda, a ensayar. Y fue así como de ahí salieron una cantidad de temas bonitos que ellos grabaron. Hicieron páginas muy bonitas. Y vuelvo y repito, y no me cansaré de decirlo, esta música la conocí, la aprendí a querer y la seguiré queriendo hasta el fin de mi vida en la cantina de Los Herreras, en el corregimiento de San Pablo. Gracias, muchas gracias a Carlos Alberto Herrera por dejarnos escuchar estas páginas en aquella época en su cantina, la cantina de Los Herreras, corregimiento de San Pablo. Escuchemos entonces este bonito tema que es un vals. Esto originalmente para ustedes, señores coleccionistas, esto no es extraño, el rancho, pero ustedes tienen la versión original, nosotros tenemos esta que es un poquito más sencilla, pero que no por eso deja de ser muy bonito. Esto es de un vals de Cristino Tapia. Cantan Pineda y Torres y su título es El Rancho. Esa pampa se oye el triste canto que lanza un paisano en la inmensidad. Al perder un valse su dicha y su encanto, su rancho y su canto juntito se va. Al perder un valse su dicha y su encanto, su rancho y su canto juntito se va. A lo lejos en la pampa se divisa una linda paisanita que enamora, mira lejos un galán que viene a prisa, y de gusto y de contento a veces llora. Tardes tan hermosas y los campos con flores adornan el rancho, que es una verdad. Los pájaros cantan sus trinos de amores y alegres confirman la dicha que hay allá. Los pájaros cantan sus trinos de amores y alegres confirman la dicha que hay allá. A lo lejos en la pampa se divisa una linda paisanita que enamora, mira lejos un galán que viene a prisa,
de gusto y de contento a veces llora. Luego viene el alba con sus resplandores, despierta la pampa en su soledad. Los pájaros cantan, se alegran las flores, y el rancho no muere, no muere jamás. Los pájaros cantan, se alegran las flores, y el rancho no muere, no muere.